Bueno, es un circuito, en la fecha, el circuito mundial de beach volley. Es un gran slam. Se va a desarrollar en la playa de Arasatí. Es una playa recuperada por nuestra gestión, que ha tenido un gran éxito en el verano. Y hoy nos permite poder montar un escenario. Es un estadio para más de 7.000 personas, donde vamos a tener la presencia de los mejores deportistas del mundo de beach volley. Donde cuando vemos ciudades como Roma, Shanghái, Beijing, Long Beach, San Pablo, bueno, otras ciudades importantes del mundo donde Corrientes aparece como ciudad que organiza un evento de esta característica. Así que, primero disfrutar, porque como deportista olímpico, tener los mejores deportistas de beach volley en mi ciudad, también promoviendo lo que es la actividad deportiva y también el turismo como eje central de un impulso que le dimos del inicio de nuestra gestión en la ciudad y que le vamos también trasladar todas las ofertas turísticas que tiene mi provincia en un contexto de un gobierno nacional que apostó continuamente al turismo. Así que justamente el turismo, la gente del resto del país que quiera venir, Corrientes, ¿está preparada en la plaza hotelera? Sí, nosotros tenemos plaza hotelera que de hecho ha crecido en estos últimos años. Corrientes creció en la propuesta y en la oferta turística. Lo cual invitamos a todos los que quieran venir a disfrutar de este evento, que no solo va a tener el deporte como centro, sino también vamos a tener recitales, actividades cotidianas o constantes durante todo el día en la playa para que... Intendente, ¿no? El deporte acompañado de la cultura en esta oportunidad, ¿no? Son las propuestas que venimos dando desde la ciudad, utilizando un escenario que es la playa, la costanera que tiene Corrientes y que en estos años ha sido un éxito. Y queremos seguir llevando hoy con un desafío mayor. Estamos hablando de un evento que se va a televisar a más de 150 países del mundo, donde Corrientes aparece en el mapa de un circuito mundial, de uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años a partir de que fue deporte olímpico. Así que invitarlos como correntino, por supuesto como deportista olímpico, y que este desafío sirva para seguir proponiéndonos mayores esfuerzos hacia el futuro y para que Corrientes se siga posicionando como eje o ciudad turística o región turística para seguir generando crecimiento y oportunidades. Esto es algo inédito no solamente en la provincia sino también en la región, ¿no? Es el primer evento, esta característica se hace en Argentina, un gran slam del circuito mundial de beach volley. Por supuesto que queremos el año que viene que se vuelva a hacer y vamos a trabajar para que este primer desafío construya mucho más hacia el futuro, no solo en el beach volley, sino también en otros que vamos a proponer hacia el futuro. Son todo equipo internacional en lo que viene, ¿no? Sí, hay también parejas argentinas, pero vienen las primeras figuras del ranking mundial porque es un circuito que tiene puntaje en lo que es, digamos, lo que es el circuito mundial y que también, por supuesto, tiene un determinado monto en premio. Eso es el circuito mundial con su característica y con lo que significa un gran slam, que es la fecha que mayor punto le da al deportista en el ranking internacional.